Hola seres divinos, namasté para ustedes, bienvenidos al canal Tarot Medium, mi nombre es Macarena. Muy bien, seres divinos, rápidamente vamos a pasar a la campana. Para los nuevos les cuento que la campana es una energía de alta frecuencia, es como una expansión de energía que, digamos, que se da, bueno, iba a ser algo vanaglorioso, pero bueno, se da únicamente cuando hay una medium presente, ¿sí? Por lo que se llama el ectoplasma de las mediums. Entonces, siempre que haya una campana, no solamente del canal, sino de la vida de ustedes, ustedes utilicen ese portal para agradecer. Es una frecuencia muy alta, las vibraciones, el mundo está hecho de sonidos, de mantras, de sonidos. Entonces, por eso es cuando las personas hacen yoga, hacen mantras o hacen sonidos vocales. ¿Por qué? Porque el universo se guía a través de sonidos. Entonces ahora, por eso lo de las palmas, por eso lo de los cosos, no sé cómo se llama esto, me sale natural, no sé dónde, de dónde sale. Por eso esos sonidos, ¿sí? Que mis entidades utilizan mucho. Yo nunca pensé hacer un canal con una campana tocando, pero así fue como Clara un día estaba ahí, al costado, así como entró el Murci al canal y ahora se retiró porque está al costadito, así entró la campana, no fue planificado. Estas es las entidades que trajeron este sonido. Entonces aprovechalo, ¿sí? Energía para mi ser divino, por favor. Mensaje para mi ser divino. Aprovecho mientras nos salta la energía, ser divino, para contarte que en la cajita de descripción dejo siempre mi página web para que te informes. Hay muchas cosas, ¿sí? Observa porque hay mucho material, hay cursos, hay enlaces. Estoy concentrada en ustedes y acá y no sé qué digo. Bueno, tengo una situación... Reina de copas con 7 de bastos y la carta de la luna. Wow, ¿qué está pasando aquí, ser divino? Clarifícame, por favor, dos energías más. ¿Qué es lo que Clara quiere decirte hoy? A ver, que necesito canalizar esto, que no viene fácil. Dos energías más. Ah, ok. Me gusta mucho esta energía. Este es el resultado de esta situación que vas a estar viviendo, de cosas. Algo que sale a la luz, ser divino, ¿eh? Algo que sale a la luz, que lo vienes esperando hace mucho tiempo y te va a liberar las emociones. ¿Qué significa esto? Última energía, por favor. Última energía. Salieron muchas energías, las voy a poner porque salió como más de 10. Última energía, por favor. Bueno. Está haciendo desear. Ahí está. Uf, con razones estaba haciéndose desear. Se llegó a torzar. La carta de la conclusión, la carta del mundo. ¡Buah! Es una lectura, ya les voy diciendo que es una lectura que tiene que ver mucho con el amor. Acá hay muchas copas y mucho misterio y mucha... Déjenme ver cómo les digo esto. Clarifícame el 7 de bastos. Oh, el 7 de oros. Clarifícame. La paciencia, me dicen que has tenido una paciencia sobrehumana. Wow, dos de espadas y la emperatriz. Qué bellezas estas cartas, no me canso de admirarlas porque miren la emperatriz, estás gestando. Quiero que observes que son cartas muy sincronizadas, dos mujeres embarazadas. Para muchos de ustedes es literal. Sí, el embarazo o quieren embarazarse y va a pasar. O tienes dudas, ok.
o tienes dudas, porque el dos de espadas habla de aquello que todavía no estás creyendo. Hay algo que quieres gestar, que quieres crear en tu vida, que sabes que eso te va a liberar, que lo vienes esperando hace mucho tiempo. Puede ser desde el punto de vista financiero, una liberación financiera, una libertad financiera o una libertad emocional de alguien. Pero dudas tremendamente y ahora sale la luna, que la luna habla de las vidas pasadas, de muchas reencarnaciones, de mucho tiempo. Esta lectura habla de tiempo. Es como que te dice, ser divino, a pesar de todo este tiempo en que has estado intentando liberarte de algo o lograr algo grande, trata de gestar algo grande, no lo has podido hacer porque has dudado de tus capacidades. Literal te dice que has dudado de tus propias capacidades de crear eso. Vamos a preguntar la luna, por favor. Clarifícame la luna. Caballero de espadas. ¿Qué es lo oculto? ¿Qué es lo oculto? ¿Cuál es el misterio? Para algunos de ustedes, solo para algunos, no es para todos este tema. Para algunos de ustedes, este 10 caballero de espadas se trata de una persona, que okay, voy a parar ahí, una persona, alguien que te interesa a ti, alguien que te interesa y que tiene, si no están juntos, es alguien que va a llegar, ¿sí? Va a ser una llamada de teléfono o sinceramente así se va a presentar en tu puerta. Si no están juntos, si están juntos, hay una incongruencia aquí, porque es como que tú quieres que vuelva, pero al mismo tiempo te hace a la defensiva, estás como dudosa. Vamos a preguntar qué es lo que quiere este caballero de espada aquí. ¿Qué es lo que quiere el caballero de espada? Todo esto quiere. Bueno, está bien. Reina de espadas, caballero de espadas con reino de espadas. Quiere ser pareja contigo. O si es una persona que no se encuentra a tu lado en este momento, quiere regresar contigo. Viene con mucho arrepentimiento esta persona, ¿eh? Mira, sí, no lo había visto. Dos de copas. Viene con mucho sentimiento. Viene con el mundo en la mano. Siete de espadas y cinco de espadas. Esta persona ha sufrido mucho. Sí, ha sufrido bastante. Viene para reconciliarse. Sí, si no es del pasado, ser divino, que creo que sí, en esta lectura sí. Si no fluye contigo, lo dejas porque aquí tengo las vidas pasadas. Sí, es del pasado. Si no es de esta vida, es de otras vidas. Pero acá llega alguien a tu vida que ha sufrido mucho y es tu alma gemela. Amo esta carta. Es tu alma gemela. Viene a cumplir contigo un gran propósito. Ahora te digo, esta persona viene muy lastimada o viene muy herida. Quizás eso que ustedes están por gestar, una relación romántica, una conexión. Porque hay muchas copas acá, sí, hay mucho, mucho amor. Clarifícame el dos de copas. Hay mucha entrega de las dos partes. Caminos abiertos, seres divinos, para ustedes. Caminos totalmente abiertos para tener una vida feliz en el amor. Esta lectura habla de amor. Lo único que te quiero decir es que esto es lo que perjudica todo este proceso. Todavía no fui al futuro, pero lo que perjudica todo este proceso es tus dudas. Tu no creer o estás en esa situación de si te ha hecho daño, que no veo acá que te haya hecho daño, pero si fue el caso, porque es un caballero de espadas, ¿sí? Los caballeros de espadas tienden generalmente a ser bastante fríos, inexpresivos en lo romántico. Y tú eres una abundancia de amor, porque tú eres reina de copas y caballero de copas, o sea, tú estás
guiada por el amor. Y este caballero es como un poco frío. Son tus expectativas, pero la persona, yo te puedo decir que la persona, si estás preguntando, vamos al caso, estás preguntando si hay una persona de tu interés, si está enamorado de ti, sí. Y la respuesta es sí. Acá hay amor de las dos partes. Clarifícame la reina de copas. La reina de copas. Ok. Nuevamente seguimos con las copas, sota de copas. Probablemente en el pasado y probablemente en el futuro te puede parecer un poco infantil, o su actitud te puede parecer un poco infantil, o demasiado romántico, o empalagoso, o pidiendo muchos perdones, inclusive llorando, ¿sí? Porque acá tengo la carta del éxito, 6 de bastos. Esta relación marcha hacia adelante y comienzan una nueva vida, ¿sí? El mundo al final significa muchas cosas. El mundo significa cambios de vida, terminar un ciclo que no resultaba, termina el 4 de copas, termina esa soledad, termina esa sentimiento de angustia, de sentirte tan solo o sola, que no significa que porque tengas a alguien a tu lado estés sintiéndote bien. Significa que en este momento estás habilitado, abriste el panorama para quitar de tu vida esa soledad, ¿sí? Y bueno, el mundo significa eso, cancelar, cerrar ese ciclo y caminar directamente o hacia tu amor propio, como te dije en un principio, gestando algo que te va a dar libertad financiera, algo que tú vienes programando desde hace mucho. Tiene que ver con la tecnología probablemente, porque acá salen muchas espadas, ¿sí? Tienes los caminos abiertos para lo que tú quieras hacer. Voy a preguntar solamente para la economía. Solamente para la economía. Háblame de la economía. Ok, estas dos cartas. Nuevamente la transformación y el as de bastos. Sea lo que sea, en los bastos, seres divinos, significa comienzos activos. O sea, aquí hay una cosa que se activa. Y la carta de la muerte y el renacimiento es una transformación en la economía que se activa. Es lo que yo te dije antes. Es como que tú quieres alcanzar una libertad financiera, lo has querido, lo estás por lograr y llega el éxito. La gran transformación. Y el as de copas. El as de copas y el as de bastos. O sea que por falta de iniciativa no va a ser. No es que no alcances. Sí. Quiero que observes dos cartas. Va a depender de tu actitud. Obsérvala bien. ¿Qué ves ahí? Aquí hay una persona que agradece y está sintiéndose la mujer maravilla. Éxito total. Y acá hay una persona que está revolcándose en la lástima, en el victimismo, en que yo no puedo, en que esto no es para mí. Entonces, depende de ti que estés en un 6 de bastos o en un 4 de copas. Va a depender de ti. Consejo de los ángeles para mi ser divino, por favor. Gracias. Casi se me cayó. Haz tu trabajo. Haz tu trabajo. Vamos a leer acá porque no me da la luz. No basta con soñar o rezar. No basta. Te acabo de decir que va a depender de ti. No basta con soñar o rezar. También tienes que llevar a cabo acciones positivas de acuerdo con la orientación divina. Trabajar de manera coherente tus prioridades las hará florecer como un exuberante jardín de flores. Choque tú, saco captura de pantalla de esto, me lo repito todo el día porque es justamente lo que te estaba diciendo. Tú tienes que hacer tu trabajo. Las cosas no se van a manifestar simplemente por rezar, pedir y esperar. Tienes que actuar. Y ahora sí, namaste.